Los empleados del Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social paralizaron parcialmente sus labores como medida de presión para que se mejoren las condiciones en las que se encuentra el edificio de dicha institución. Desde tempranas horas estamos en una protesta en contra de la administración de la Corte Suprema de Justicia por precarias condiciones laborales con los empleados de este edificio, el Centro Integrado de Justicia Privada y Social y el Centro Judicial Isidro Menéndez. Los compañeros desde hace días están en abandono porque la administración, por alguna razón, con la aseguradora tienen algún arreglo. Quiere decir que en este edificio, hace dos semanas, vinieron los de la aseguradora, mandaron a una empresa que reparara el compresor industrial que abastece de aire acondicionado este edificio, y únicamente la reparación costó aproximadamente $120,000 y únicamente duró dos días. Los empleados manifiestan que el edificio es hermético y debido a la falta del funcionamiento de los aires acondicionados es casi imposible laborar al interior del mismo. Además, denunciaron los altos gastos que la administración realiza sin solventar en su totalidad los problemas en las instalaciones. Debido a las incomodidades, ¿verdad?, y a las condiciones en que muchos empleados y empleadas de este centro integrado pues tenemos, han gastado como $120,000 aproximadamente, $120,000 para la reparación de lo que son los elevadores, y la situación es de que lo más que duran han sido dos meses. De tres elevadores, solamente uno está funcionando, y las condiciones del aire acondicionado tienen como dos semanas de haberlo reparado, y ya igualmente el edificio ha sido diseñado específicamente para ese sistema de aire acondicionado. ¿Qué significa? Que el edificio es totalmente hermético. Ellos exigieron a las autoridades administrativas de la Corte Suprema de Justicia les den una pronta respuesta a sus necesidades, o de lo contrario, continuarán con este tipo de acciones durante los próximos días. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.